Hola, querida people, nuevamente bienvenidos a mi canal Vieja que Viaja. Mi nombre es Paula y en este nuevo video quiero responder las preguntas que usualmente tienen cuando la gente no conoce la app Kuai y no ha empezado a ganar dinero con ella. Así que vamos a ver si esto es una estafa o no es una estafa. Rápidamente voy a contestar estas preguntas porque usualmente en redes sociales cada vez que la gente habla de Kuai siempre está la persona que dice que es una estafa, que es un no sé qué, que es una pirámide, que es tal cosa, tal otra. Entonces vamos sin pelos en la lengua aquí, sin censura, a contar qué es, en qué consiste, cuánto puede ganar uno realmente con esta app, si vale la pena o no vale la pena. Entonces, en primer lugar, ¿esto es una estafa o no es una estafa? Buscamos la definición de estafa, que consiste en delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Cuando uno se descarga Kuai, tiene que poner algo de plata, tiene que pagar algo. La respuesta, ya la saben, es no. ¿Te genera alguna pérdida descargar la app Kuai? No. Por tanto, ¿es una estafa? Tú mismo, tú misma sabes la respuesta. No es una estafa, porque no hay que poner dinero. Es una app gratuita. Te la descargas gratuitamente en el Play Store y listo. Sí, lo que promete Kuai es real, lo he probado antes de hacer estos videos, bueno, este y otros que tengo aquí en el canal de Kuai. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se queja mucho porque no le paga un sueldo entero, pero es que todo depende de lo que uno haga. O sea, lo que promete Kuai es real, tú ganas por ver videos, tú lo puedes transferir después a una cuenta bancaria, pero esa no es la manera en que uno hace más dinero en la app. O sea, realmente cuando uno ve una cantidad que uno dice, uff, ya con esto retiro y me alcanza para alguna cosa más que un almuerzo. Eso, ¿cómo se hace? Invitando amigos a usar tu código, o sea, que otras personas se descarguen la app y metan tu código de referidos. Por ejemplo, este es mi código que si tú lo agarras o lo copias de la descripción o en el primer comentario y lo pegas apenas descargues la app Kuai, te van a dar un saldo adicional. Listo, apenas tú pongas mi código, te saldrá automáticamente el tuyo propio. Cuando tú tengas tu propio código, que es metiendo primero un código de referencia, o sea, este que les dejo acá, una vez hagas eso, te saldrá el tuyo. Y apenas te salga el tuyo, ya puedes empezar a compartir ese código con tus amigos y así es como más rápido vas a ganar dinero y en mayor cantidad. Por ver videos se gana dinero, pero es muy poquito. En todo caso, es mucho más que lo que te daría, por ejemplo, un Instagram Reels o lo que sea. La verdad es que todo depende. Normalmente, digamos, si tú ingresas mi código primero, a ti te darán un saldo extra de 350 pesos. A mí me darán 1000 pesos por ese código que tú metiste. Y luego, cuando tú lo hagas, también recibirás el mismo monto. ¿Qué pasa? Que hay fechas especiales. Por ejemplo, hay un bono especial de Kuai solo por Semana Santa, que te lo recuerdo, porque justo empezamos la Semana Santa de 2021, que te dará hasta 110 mil pesos por 5 personas que refieras. ¿Y esto cómo funciona? De la misma manera que funciona en condiciones normales, que es a ti no te van a dar un monto completo. La persona tiene que seguir viendo los videos para que con el transcurso de esos días, en un lapso de 10 días, te completen esos 5 mil pesos. Igual funciona con la promo especial de Semana Santa. No te van a dar todo ese monto de una vez, sino que se va a repartir dependiendo de si los referidos tuyos siguen viendo los videos de Kuai o no. Conclusión, no es solo meter el código para ganar buen dinero, sino recordarle a tus amigos, hey, usa la app, usualmente es por 3 minutos, cada día, usa la app, usa la app, usa la app, hasta que completen, por ejemplo, 10 días, y ahí sí recibes el monto que promete Kuai, que es completo. Entonces, en Semana Santa, justo ahora, solo por 5 referidos te puedes hacer hasta 110 mil pesos en el lapso de ese tiempo. Así que yo te recomiendo en serio que empieces ya a descargar esa app, metes mi código, empiezas con tu código y empiezas, mejor dicho, a mandarle al grupo de WhatsApp de las tías, mejor dicho, a todo el mundo que conozcas. Hey, todo el mundo conoce 5 personas. Con 5 personas que tú metas y esas 5 sigan viendo los videos, imagínate tener esos 110 mil pesos de gratis. Hay mucha gente que se queja de que gana muy poco, pero ¿por qué es? Porque simplemente ven videos y ya, y no comparten el código. Repito, como más se hace dinero es compartiendo su propio código. ¿Y dónde está ese código? Se los expliqué ya en un tutorial de cómo usar la aplicación Kuai. Ahí también les explico cómo retirar su dinero, etc. En conclusión, el monto que tú hagas, que tú ganes en Kuai, dependerá de la gente que convenzas para que se descargue la aplicación y meta tu código.
Puede decirse que la forma de ganar sí puede ser piramidal porque dependerá de la cantidad de referidos que tú metas a la app. Pero ¿qué pasa? No es una estafa piramidal. ¿Por qué? Porque, insisto, tú no pones un peso, no tienes que poner dinero para empezar a usar la app y empezar a compartir tu código. Así que no es una estafa piramidal. Podríamos decir que es una especie como de pirámide gratis. Recordemos que este tipo de app de videos te mostrarán lo que sale en la pantalla de para ti dependiendo de lo que a ti te guste ver. O sea, si le das like pues a una mujer con poca ropa, te van a seguir saliendo videos así. Si le das like a chistes estúpidos, te van a seguir saliendo videos así. Así que la forma más fácil de educar a este tipo de apps es pasar rápido, darle no me gusta o lo que sea, pero ir educando como el algoritmo para que te vaya mostrando videos mejores. Gente en YouTube que está diciendo que si metes un código de verificación, el código de ellos les van a dar un montón de plata, y eso no es verdad. Todos los códigos dan el mismo monto de dinero. Si tú usas mi código, te van a dar lo mismo que si usas el código de un youtuber que te dice que te vas a llenar y te vas a tapar de plata apenas entras a la app. Eso simplemente lo dicen porque cuando tú metas el código ya no lo puedes quitar. O sea, te dicen y te dicen con mentiras que metas el código para ganar muchísima plata, y cuando ya está el código ahí metido, ya no lo podrás cambiar. Eso no es verdad, pero eso no depende de la app, depende de la gente que tú le creas en YouTube. Yo sé que en internet sí, es verdad que hay muchísimos vendehumos, pero en esto no hay que poner nada de plata, y sí funciona porque lo he probado. De hecho, abrí una cuenta de Nequi exclusivamente para retirar de Kuai a Nequi directo, y estoy intentando no gastármela para saber cuánto en total logro hacer hasta que se termine el programa de referidos de Kuai. No estará toda la vida, muchachos. ¿Ustedes creen que los chinos van a seguir botando plata así? No, eso es mientras entra duro al mercado local. Así que les recomiendo compartir su código antes de que se acabe el programa. Y bueno, si te gustó este video, por favor, regálame un like, usa mi código y ponme en comentarios si te han gustado videos así, porque mi canal realmente es de viajes, y como estamos como que sí, como que viajamos, como que no, como que la cuarentena, el virus, etcétera, entonces no sé muy bien si les gusta este tipo de contenido. Así que gracias por tu aporte. Chao.